Muy buenos días, 8 minutos sobre las 9 de la mañana y comenzamos en Radio Buñol con esta nueva edición de Kiosco de Prensa de hoy viernes 31 de julio. A los controles saluda Raúl Martínez, como siempre un placer estar con vosotros en este Kiosco de Prensa, donde recordamos que cada día repasamos la actualidad en forma de titulares gracias a las principales publicaciones de nuestro país. Así pues, dicho esto, también recordamos que podéis contactar con nosotros para comentarnos cualquier cosa llamando al 96 250 4508 o dejando un mensaje de WhatsApp en el 644 26 57. Dicho esto, pasamos a repasar ya los titulares de los diarios de tirada nacional y lo hacemos con El País. Nos destaca el titular de la portada que Trump propone posponer las elecciones sin potestad para hacerlo. El presidente, detrás en los sondeos, alega fraude en el voto por correo. También dicen Alemania y Estados Unidos sufren caídas récord en su economía por la crisis. También nos dice en una residencia tomada por el virus, un centro de mayores de Burbagena en Teruel presenta 62 casos positivos de los 96 internos. Y vemos pues una enfermera dentro de esa verja de esa residencia. Más abajo nos dicen la audiencia juzgará a 4 exdirigentes de Convergencia por el caso 3%. Y Torra y Urkullu desairan al Estado al no acudir a la cumbre de presidentes. La reunión busca coordinar la gestión de la pandemia de la Moncloa y las autonomías. Pasamos ahora al diario El Mundo. El título de la portada es «Illa es incapaz de revelar los nombres de los expertos de sanidad». Tras 5 meses de pandemia, el ministro dice que han existido 4 comités asesores, pero no identifica a sus miembros. El Partido Popular le acusa de mentir y reclama el cese de Fernando Simón. Más abajo, personalidades monárquicas rechazan la presión al rey emérito para que deje Zarzuela. A la derecha, en el ámbito internacional, Trump sugiere un retraso electoral ante el crack económico de Estados Unidos. Argumenta un supuesto riesgo de fraude que aumentará el voto por correo tras conocer el desplome del PIB del 9,5%, la mayor caída desde la guerra. Y vemos una foto del presidente andando de espaldas y como saludando. Nos dicen la nueva vida de Josu Ternera en el corazón de París. Y la IREF pone en cuestión que se invierta más en el AVE. Por último, 3 gerentes del partido de Pujol y más al banquillo por el 3%. La Audiencia Nacional acusa a la cúpula de CDC de organización criminal y corrupción. Pasamos ahora con ABC y su foto a portada completa. Antes de la portada nos dicen, el exabogado de Podemos denuncia en ABC la tolerancia del partido con las ilegalidades. O aceptas o estás fuera, lamenta José Manuel Calvente. Ya en la portada vemos una foto de Trump entre los pilares de la Casa Blanca, solo se nos asoma un poco la cabeza. Y dice el titular, Trump plantea aplazar las elecciones en medio de un descalabro económico en Estados Unidos. La mayor contracción desde la Gran Depresión de 1929. Superado por Biden en las encuestas, el presidente pide retrasar los comicios del 3 de noviembre, pese a no tener autoridad para hacerlo. Y dicen también caída del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre, un menos 9,5%. Vamos ahora con el diario La Razón. Destaca en primer lugar que Podemos oculta los ingresos desde 2018 en su portal de transparencia. El periodo sin actualizar coincide con las fechas en las que su ex abogado ha denunciado que había una caja B. En la foto de portada pues vemos al ministro Illa con una mascarilla puesta en una comparecencia. Y dice, Illa admite que el gobierno mintió, no había comité de expertos. La oposición habla de tomadura de pelo y pide la dimisión de Simón. A la izquierda dice, en el déficit del Estado se dispara un 371% hasta junio. Trump plantea retrasar las elecciones ante el bajón de las encuestas y la fibra de Telefónica llegará a toda España en 2025.
Y por último vamos con el diario La Vanguardia. En portada nos destaca: Sánchez ofrece a las autonomías cogobernar el Fondo Europeo. Las ausencias de Torra y Urkullu deslucen la cita con las comunidades en las que se fijarán los criterios de reparto de los recursos. Abajo vemos una foto de varios taxis y dice: el taxi se ahoga por el parón de la actividad. También el ocio nocturno causa 30 brotes con más de 1.100 contagios. Lleida como modelo a seguir. Es posible frenar la epidemia sin necesidad de decretar un confinamiento total. A la derecha dice: Trump plantea aplazar las elecciones el día que se hunde el PIB de Estados Unidos. También los exgerentes de CDC y el PDE CAT irán a juicio por el 3%. Y Rull y Turull a prisión. Basa y Forcadell en semilibertad. Pasamos ahora a repasar la información deportiva y lo hacemos con el diario Marca. En portada nos pone una foto del ciclista Ebene Poel, creo que es, pues como con el brazo levantado y bueno, corriendo una carrera, y dice: este chico es una máquina. Ebene Poel va a ser el rey de la próxima década, dicen. La sensación belga de solo 20 años ya es líder en la Vuelta a Burgos y da un recital en la subida al Pico Blanco. Refrenda con su exhibición un sueño: ser el sucesor de Merckx, creo que pone. También dice: en el Fuenlagate, el juez instructor pide dar por perdido el partido al Fuenlabrada. Y también nos cuentan que faltan 7 días para el partido entre el Real Madrid y el otro equipo, es que no llegó a distinguir el escudo. Hazard, este es tu partido, dicen. Y también por último, UEFA mantiene el Camp Nou. Pasamos ahora al diario AS, que dedica la portada al jugador Badiashile. Y dice: en Badiashile, el nuevo Varane. Zidane sigue de cerca al central del Mónaco de 19 años y 1,92 de altura. Fichar un cuarto marcador es una prioridad para el Madrid. Más abajo tenemos varios titulares. El instructor propone que se dé por perdido el partido de Riazor al Fuenlabrada. La Sunda expedienta a la Liga y al club. La patronal planea un playoff en sede única y con concentraciones. También dicen: el Nápoles presiona para evitar el Camp Nou. Y Checo Pérez da positivo por coronavirus. Vamos ahora con Mundo Deportivo, cuya foto de portada pues vemos a varios jugadores y dicen: a tiro. Álava, Bernat y Eric García acaban contrato en 2021 y el Barça está atento para reforzar su zaga. Si el mercado lo permitiera, incluso podrían venir antes para apuntalar el eje y el carril izquierdo. Y vemos pues eso, la foto de los tres jugadores: de David Álava, Juan Bernat y Eric García. Abajo dicen: salud da garantías a la UEFA para el Barça-Nápoles en el Camp Nou. El club negocia con West Ham y Everton por Braithwaite, creo que pone. Más abajo, Real Madrid, las dudas de Zidane para afrontar el duelo de Manchester. También dicen: el instructor del caso Fuenla propone que el Elche vaya a playoff y Neymar a por el póker de Francia en la Copa de la Liga. Pasamos ahora al diario Sport, que en primer lugar destaca que el Barça-Nápoles se disputará en el Camp Nou. Y al titular de la portada dice: cumbre por Ansu, y vemos una foto del jugador. El Barça se reunirá con el entorno del jugador en las próximas horas para comunicarle que ejecuta su renovación hasta 2024. El canterano tendrá dorsal del primer equipo y su cláusula se doblará para evitar ofertas de otros clubes este mismo verano. También pone: escucharán ofertas por Dembélé. Y abajo tres pequeños titulares. En el Barça, Alaba vuelve a ofrecerse al Barça. Lenglet se recupera y apunta a la Champions. Y Sevilla, Zaragoza y Almería no tienen más contagiados.
Por último, vamos con el diario Superdeporte. En primer lugar, destacan Guaita, el portero valenciano puede volver al fútbol español. Tiene 33 años y el Betis quiere repescarlo. El titular de la portada nos dice, a por Yanguel. Una vez acordado el traspaso de Ferran Torres al City, el Valencia CF negocia el fichaje del venezolano. La operación se puede cerrar con una opción de compra en favor de Valencia Club de Fútbol. Y vemos una foto pues del jugador en el campo. Nos dicen también Valencia Basket, Mike Toby dice, creo que tenemos un gran equipo para la próxima temporada. En cuanto a atletismo, se cancela la media maratón de Valencia prevista para octubre. Y el Levante Unión Deportiva arranca la operación salida de los granotas. Manzanera, criado en Buñol, hace historia al frente del Sabadell. Pasamos ahora a los diarios de información económica. El diario Cinco Días nos dice primero dos pequeños titulares. Trump plantea retrasar las presidenciales y el IBEX cae un 2,9% por la banca y el PIB de Estados Unidos. Título de la portada destacan, los fondos se dan 4 años para volver a sacar MásMóvil a bolsa. KKR, Cinven y Providence contemplan en su alianza activar una OPV para desinvertir. Tres de los socios, Ibarra, Careaga, Poza e Inverreadí, tendrán un máximo del 11,3%. Las empresas podrán hacer ampliaciones de capital express. Bruselas simplifica los folletos y facilita las emisiones ante la crisis del coronavirus. También dicen el déficit bate récord el primer semestre por el desplome de los ingresos. A la derecha, Telefónica reduce el beneficio un 53% por el COVID-19. Payete propone un pacto digital para reconstruir la economía y la sociedad. Y BBVA se desploma un 8% pese a que espera beneficios este año. Pasamos ahora a eleconomista.es. Dicen, Ábalos anuncia que echará el freno en las inversiones del AVE. La AIREF cifra en 73.000 millones el coste de acabar el trazado. También el gobierno tira de la chequera para reducir despidos en aeronáutica. Airbus y Aernova se podrían beneficiar. En la foto de la portada pues vemos un coche en una fábrica de coches y dicen el motor pierde 10.624 millones. Por su parte, BBVA se deja a 1.157 millones y prepara un dividendo extra. Abajo dice, en declaraciones de Elvira Rodríguez, vicesecretaria de Acción Sectorial del Partido Popular. En la Unión Europea ven con mucho recelo las fórmulas comunistas de Podemos. Y por último, el agujero del turismo triplica el registrado en la crisis de 2009. Y por último pasamos al diario Expansión. Destacan que Telefónica mantiene el dividendo pese al COVID. BBVA pierde 1.157 millones hasta junio, pero confía en retribuir al accionista y el doble papel de Bankia en el nuevo baile de fusiones. Pasamos ahora a repasar la información autonómica y lo hacemos con el diario El Levante. Nos destacan que los contagios regresan a cifras de abril mientras el ocio nocturno divide al Consell. Puig mantiene su rechazo al cierre general de locales pese a la presión de Compromís. El número de positivos se duplica en un día tras las pruebas en discotecas y pubs. Y la oferta de empleo en la comunidad valenciana cae un 65% tras el estado de alarma. A la derecha vemos una foto de Montesinos y dice Montesinos celebra 50 años de seda. Abajo, el Botánica aparca el factor Ciudadanos y pacta un mensaje de unidad. En cuanto a temperaturas, el calor no da tregua y superará los 43 grados. Una firma del caso Zaplana pagó 250.000 euros a un embajador del Partido Popular y en deporte suspendido el medio maratón de Valencia por la pandemia.
Y por último repasamos el diario Las Provincias. En primer lugar destacan que Yángel Herrera ya conoce Valencia. Titular de la portada nos cuentan que la pérdida de clientes y el temor a los brotes cierran el 90% del ocio nocturno. Discotecas y pubs piden ayudas económicas y apuntan al botellón. La foto de portada, pues vemos una foto de Montesinos con sus modelos y dice: medio siglo de Montesinos desfila por el Movim. A la derecha dicen: Jaraba absuelto de la denuncia que le presentó Compromís hace 6 años. Ribó cumple su objetivo de subir el precio del agua. Y también dicen: aplausos para Saciara Sánchez, un artículo de opinión. Abajo el COVID, nuevo compañero de clase, y la oposición se revela tras conocer que el comité de expertos nunca existió. Pasamos ahora a la lectura de los digitales comarcales y empezamos con el diario Hoy Un Clic, que destaca que el CEIP San Luis logra entrar en el programa Erasmus Plus por 3er año consecutivo. También dicen que el Departamento de Salud de Manises advierte del peligro de la ingesta de gel hidroalcohólico en menores. Y por último, vuelve la música de banda a la Plaza de Toros de Valencia con la Unión Musical de Llíria. Pasamos ahora al diario Comarcal CV. Cheste destina 300.000 euros en ayudas para los negocios afectados por la crisis de la COVID-19. El Auditorio de Buñol coge un nuevo fin de semana de conciertos y Sanidad confirma un rebrote en Chiva con 5 casos y agrupa a 33 positivos en otro en Valencia. Vamos ahora a tucomarca.com. Destacan que la banda juvenil La Lira llena la Plaza Segunda República en su último concierto de verano. Y también Cemex renueva su compromiso con el Club Deportivo Buñol en el año de su centenario. Y terminamos con la información deportiva de Deporte Líder. Dicen que Germán Sánchez explica los motivos por los que ha dejado el Club de Fútbol Chiva. Y que Aarón Abril regresa al Patacona Club de Fútbol. ...25 minutos sobre las 9 de la mañana... y hasta aquí llega este último kiosco de prensa de la semana. Se despide a los controles Raúl Martínez. Recordamos que en unos instantes estaremos de vuelta con las mañanitas de Radio Buñol y espero que tengáis un muy buen fin de semana. Hasta pronto.